Hola, en este video les enseño a bordar estos pétalos de la flor. Para esto vamos a utilizar una aguja. La vamos a fijar a la mitad del pétalo, a medio centímetro de separación. De esta manera. Bajamos un poco. Volteo, que queda a la mitad del pétalo. Con hilo doble, primer tono, voy a fijar en medio donde puse la aguja. Voy a sacar el hilo y paso alrededor de la aguja. De esta manera y fijo. Saco a un lado y paso alrededor de la hoja otra vez. Fijo. Y vuelvo a sacar a un lado. Y paso alrededor de la aguja. Así voy a ir trabajando hasta llegar casi a la mitad del pétalo. Vamos a hacer las vueltas que sean necesarias. Esto depende del pétalo, de lo ancho del pétalo. Así trabajo hasta llegar a la mitad. Ahora, con el segundo tono, en hebra doble, fijo a la mitad de la hoja y voy a meter
adentro donde quedó la aguja, bajo los hilos que iba envolviendo. Voy a sacar y voy a fijar a la mitad de la hoja. Saco el lado. Meto por los hilos donde quedó la hoja en medio. Y vuelvo a fijar. Quito la aguja. Y como ven, los hilos van dentro de los hilos que iban envolviendo la aguja. Vuelvo a sacar a un lado y vuelvo a meter por adentro de los hilos del primer color. Así voy a trabajar a la mitad de la hoja. Ahora voy a terminar la primera parte, la primera mitad. Voy a sacar y voy a pasar por abajo de los hilos del primer tono para pasarme hasta hacer la otra mitad. Y voy a fijar. Y voy a ir envolviendo por abajo de los hilos del primer tono hasta llenar mi hoja, tal y como muestra la imagen. Iré envolviendo y pasando por los hilos del primer tono. Seguiré trabajando en todo mi pétalo para que termine de hacer la otra mitad que me falta. Ir pasando por el huequito que quedó de la hoja que pasamos a la mitad. Termino y ahorita les enseño cómo me quedó. Aquí terminé de hacer todos mis pétalos. Ahora vamos a trabajar el centro de la flor. Con tono, estoy usando un tono matizado, color amarillo. Fijo en medio de del centro de la flor.
y haré líneas alrededor del centro. Paso una línea, hago un espacio pequeño y vuelvo a fijar en el centro. Y voy a volver a salir ahí en el mismo lugar. Y estoy trabajando con hilo doble. Y los pétalos también los hice con hilo doble. Voy a fijar y voy a armar tres líneas alrededor del centro de la flor. Aquí ya hice mis tres hilos. Voy a volver a hacer mis otros tres hilos. Y así alrededor. Terminé de llenar el centro de la flor. Ahora voy a ir pasando por tres hilos en petatillo. En la primera vuelta me regreso y vuelvo a pasar en petatillo. Me vuelvo a regresar y la hago las veces que sean necesarias hasta llenar las tres líneas. O los tres hilos de manera en petatillo. Para pasar a las siguientes tres líneas, voy a pasar mi aguja por un huequito para llegar al principio o donde está el punto del medio. De esta manera. Y voy a ir jalando poco a poco y acomodando mis hilos. Y en la siguiente voy a volver a pasar en petatillo tomando otros tres hilos.
trabajo hasta llenar mis 3 hilos. Y voy a volver a pasar por dentro de los hilos para no cortar la hebra. Y voy a volver a llegar al punto del medio, tal como lo hago aquí, con la puntita de la aguja. Paso para adentro y voy a ir jalando poco a poco. Y de esta manera voy a trabajar en todos mis hilos de alrededor. Así es como me quedó esta bonita puntada y el centro de la flor. Espero les guste, la compartan y la hagan en sus diseños. Y como siempre, gracias por visitar mi canal y compartir mis videos.